Bueno, ahora voy a presentaros a alguien muy especial. A nosotros en todas las jornadas, siempre uno de los ponentes es un socio nuestro, un afectado de esclerosis, porque nos gusta dar voz a nuestra gente y que contemos nuestra experiencia, porque siempre es súper útil de cada uno de los demás y de todos, de unos a otros podemos siempre aprender. Hoy va a hablar Susana García. Bueno, voy a decir de Susana. Yo la conocí el año pasado, precisamente en la jornada que hicimos aquí en este mismo salón, allá por el mes de junio. Es una persona, los que la conocéis, súper positiva, siempre está con una sonrisa en la cara. Jamás he vivido ni. Nunca he visto enfadada, a ver si. Bueno, de esperemos que no me hagas, Hablaré bien de ti. Mejor. Es una persona que tiene esclerosis primaria progresiva. Yo en muchas charlas que voy de afectados, siempre se quejan la gente con primaria progresiva y con toda la razón, que son los grandes olvidados. Mejor de nosotros, como no tenemos tratamiento para la enfermedad, nadie habla, nadie dice nada. Y yo cogí ese guante, digo, bueno, pues en las próximas jornadas que hagamos va a hablar alguien que tiene esclerosis múltiple primaria progresiva y contarnos su experiencia, ¿no? Susana ha estado en Nueva York, ha estado en la Patagonia, ahora se ha subido estos escalones aquí que están sin rampa y una buena campeona. Las narices, no te digo campeona. Yo cuando empecé, y acabo rápido la presentación, cuando empecé con el primer miedo que tenía era la silla de ruedas, ¿no? Veía la silla de ruedas como el fin de mi vida, ¿no? ¿Cuánto está la silla de ruedas? En un mes, en dos meses, y era como el fin de todo, ¿no? Y en este tiempo, con la asociación y con gente que he conocido, pues he conocido gente fabulosa, como va a ser Susana, como va a ser Serpina, como va a ser Carles Riquelme, ayer a Ana, la chica Fampina, que por ahí me parece que debe estar, no te veo, ya te veo, ¿sí? Y hay gente que me da lecciones todos los días, ¿no? Y para nada se acaba la vida, sino que es gente súper positiva, siempre con una sonrisa en la cara, y bueno, no me enrollo más que... Te dejo hablar, Susana. Bé, doncs començo. Hola, bon dia a tothom, gràcies per haver vingut. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hace unos días, bueno, algo más que unos días, me propusieron explicar mi testimonio. Y aquí estoy. Mi nombre es Susana. Nací y vivo en Barcelona y voy a intentar explicar mi experiencia a lo largo de este trayecto. Antes de seguir, os voy a decir que soy muy tímida, que me cuesta mucho hablar delante de la gente y estoy muy nerviosa. Así que probablemente lo tendré que leer todo, porque, bueno, soy muy cortada. Ahí voy. Ya os he dicho que me llamo Susana. Y bueno, y ahora os explicaré mi vida antes del diagnóstico. Pues mi vida antes del diagnóstico era de lo más normal. Eso sí, un poco ajetreada. Trabajaba de lunes a sábado en el negocio familiar. Cuidaba de mi chiquitín, de la familia. Y entre dejar el peque a la guardería y abrir la tienda, iba dos o tres veces a la semana al gimnasio para desconectar un poco. Bueno, mi vida estaba totalmente entregada al trabajo y a la familia. Me sentía feliz, me encantaba. Momento del diagnóstico. Todo empezó con unas torpes caídas por la calle. Se me doblaba la rodilla derecha. También se me doblaba la pierna cuando entrenaba en el gimnasio. Notaba una importante fatiga. Yo decía que la pierna me flaqueaba. Bien, más bien dicho, decía que la cama feía fiba. ¿Qué significa esto? Que la pierna me flaqueaba. Bueno, y un día pues decidí ir al médico y ahí empezó toda la movida. Después de distintas pruebas, en dos traumas distintos, decidieron que mi problema era el menisco y que había de operarlo. Pues así lo hicimos. Me tuvieron mucho tiempo con la pierna inmovilizada. Y el problema vino con la rehabilitación. No había manera de recuperarla.
Después de un montón de sesiones de rehabilitación con los fisios, ya más a más hacerlo yo por mi cuenta en el gimnasio, pues esto, que no me recuperaba y decidí que tenía que intentarlo por otra vía. Bueno, me decidí por ir a un médico de medicina deportiva, al doctor Basado, el cual me mandó una pauta para hacer durante un mes y me hizo volver a la consulta. A mí me parecía que el tema pues ya empezaba a funcionar mejor. Iba cada día al gimnasio, seguía trabajando, y me parecía que empezaba a funcionar. Cuando volví a la consulta y le expliqué al doctor cómo iba, me dijo, esto es como si corrieras un cuarto de vuelta en un campo de fútbol cuando ya tendrías que correrlo entero. Fue el primero en más de 2 años en darse cuenta de que ahí algo no funcionaba. Bien. Para mi sorpresa, me mandó al neurólogo. Al neurólogo, pues sí, mi problema es la rodilla. Y él me dijo, bueno, te podríamos hacer unas pruebas en los nervios que son muy desagradables. Prefiero que vayas al neurólogo y le expliques lo que te pasa. Bien, pues yo sin dar más vueltas, ahí que me fui. Un momento, que me he perdido un poco. Eso. Este nuevo especialista me sentó en la camilla y me empezó a hacer unas pruebas muy raras que todos las conocéis. Me decía tocar la punta de la nariz con los dedos, apretar los dientes, tirar la lengua, mirar un boli así de un lado para el otro. Y yo, pues la rodilla, ¿qué pasa? Este hombre no acabo de entender nada. Me picó los codos, por fin, me picó la rodilla, plas, plas. Las patas saltaban como locas. Y me propuso hacer una resonancia cerebral. Una resonancia cerebral. Bueno, pues venga, a por ella. Me hice la resonancia cerebral. Pasó un tiempo, volví a tener la consulta con ese doctor que me hizo esas pruebas tan extrañas. Y leí el diagnóstico, todo estaba correcto, excepto una frase al final que ponía posible E.M. Ya está, nada más, todo estaba perfecto. Bueno, bien, este nuevo doctor me dice, bien, ya sabes lo que hay, ya lo has leído. Y yo digo, sí, lo he leído, pero es que no sé lo que tengo. Y me comentó, pues tienes esclerosis múltiple. Y ahí, pues claro, ahí sí que me desmonté. Esto fue el 8 de enero de 1998. Por cierto, es el día de mi cumple. Fue un duro regalo. Me diagnosticó un médico de la Mutua, el cual me aconsejó que sería mejor que el seguimiento lo hiciera en un hospital. Empecé yendo al Hospital Clínic de Barcelona y en menos de un año cambié al Hospital Vall d'Hebron, donde desde 1999 mi médico es el doctor Montalbán. Después de la primera resonancia vinieron muchas más y distintas pruebas. Y desde el principio el diagnóstico fue bien claro, esclerosis múltiple primaria progresiva. Ay, no sé si he cambiado. Cambio de diapositiva. Bien, cambios que se han producido en mi vida asociados a la AEM. Laborales, personales. Al principio el tema laboral lo seguía llevando bastante bien. Seguía trabajando en el negocio familiar, de lunes a sábado, como había hecho siempre. Poco a poco empecé a tener más carencias físicas, lo cual me condicionaba bastante. Eso sí, dedicaba y sigo dedicando 2 mañanas a la semana a ir a rehabilitación. Pasaron los años, me fui volviendo más dependiente y decidí que tenía que poner remedio a mis desplazamientos. Yo trabajaba muy cerquita de casa,
pero con todo y con eso, pues necesitaba a alguien que me llevara en coche. Y bueno, decidí un día que necesitaba una silla eléctrica y me hice con ella. Seguí trabajando, claro que cada vez todo me costaba mucho más de hacer. La enfermedad iba progresando, me sentía cansada, estresada y con un gran déficit de atención. También tenía una fatiga muy importante. Hasta que llegó un día que pensé, bueno, la verdad es que lo pensé durante mucho tiempo, pero llegó el día que me dije, hasta ahí has llegado. Mi vida laboral finalizó en marzo de 2012, así que hace como 2 años y medio. Bien, en cuanto a lo personal, entiendo que no es fácil vivir esta situación, pero he de deciros que yo he tenido mucha suerte. Me siento muy querida y me gusta querer a los demás. Con mi pareja tenemos un intenso vínculo, es mi puntal. Con mi hijo, un amor indescriptible. Con mis padres y hermana, ¿qué haría yo sin ellos? Con los amigos, unos se quedan por el camino. Otros nuevos, fantásticos y geniales, llegan. Estáis aquí todos. Y la verdad es que los que, que de verdad lo son, ahí siguen y ahí están. Cambio de diapositiva. Vivir con la enfermedad. Limitaciones que han ido apareciendo a lo largo de estos años. La enfermedad ha ido evolucionando progresivamente. Empezó por el lado derecho, pierna, mano, brazo, luego pasó al lado izquierdo, aunque no tan invalidante. También lo noto mucho en la zona del tronco y tengo un importante déficit de atención. Ya sabemos que no es nada fácil vivir con ella. El día a día es duro, ves cómo se van limitando las tareas que antes hacías sin ningún esfuerzo y ahora difícilmente las puedes asumir. Pero ahí está, así que a por ella. A medida que se han ido agravando los problemas y te sientes más limitada, se va intentando buscar una nueva manera de superarlos. El principal problema en mi caso es el lado derecho del cuerpo. Lo primero que me pusieron fue una férula en el pie, después tocó llevar un punto de apoyo y me decidí por una muleta. Pasado un tiempo, los trayectos largos o cortos se me hacían pues muy largos. Así que decidí que necesitaba una silla de ruedas. Este para mí fue el paso más difícil. Cuando salía a la calle, acompañada, que me llevaban, sentía una vergüenza increíble. No sé por qué, pero así lo era. Me sentía súper dependiente para hacer cualquier gestión, para ir a trabajar, para absolutamente todo, siempre tenía que incordiar a alguien. Y decidí que esto no podía ser. Llegó el momento en que decidí tener una silla eléctrica. Y a partir de ahí, a triunfar. Pero total. Dicen que tú eres tú y que la silla es la silla. Yo en mi caso no lo veo así. Mi hija mí y yo, mi hija mí es mi silla, somos uno. Con ella hago lo que quiero, lo que me propongo. He llegado hasta el fin del mundo, como decía José, he estado en la Patagonia, he estado en Nueva York, he estado en Petra, Jordania, he estado en infinidad de sitios. Sin ella ya no podría vivir. La necesito como me necesito a mí misma. El tema de la rehabilitación, importantísimo tema. Desde el año 2000, como os he dicho antes, voy 2 veces a la semana a hacer rehabilitación al Hospital de San Rafael. Tengo un buen médico rehabilitador, el doctor Pasarín, que siempre está ahí cuando lo necesito. Y Charo, una estupenda fisio con la que comparto algo más que ejercicios. También he tenido la suerte de conocer personas muy importantes para mí y hacer grandes amigos.
No sé si había pasado. Implicación en proyectos de investigación. Como ya sabéis, mi forma de esclerosis múltiple es primaria progresiva, para la cual actualmente no existe ningún tipo de tratamiento. Creo firmemente en la investigación y cuando mi médico, el doctor Montalbán, me ha ofrecido participar en algún ensayo, lo he hecho. Actualmente, desde hace 3 años, formo parte de uno con un potente fármaco llamado Prelizumab, a la espera de obtener buenos resultados cuando finalice. Hace 1 año, para mi sorpresa, me solicitaron colaborar con el proyecto M1 de captación de fondos para la investigación de las formas primarias de esclerosis múltiple. Me impliqué mucho en él. Me parecía una buena forma de recaudar fondos para la investigación. Y mi sorpresa fue cuando no hace muchos días me llamó Sandra, la encargada del proyecto, para decirme que había tenido más éxito que nunca. Me dio un subidón que me hizo sentir genial. Si en algo creo, es en la ciencia, y ahí la investigación tiene un largo camino a recorrer para dar con esos tratamientos que tanto necesitamos. La investigación es primordial. Creo firmemente en ella. Sin investigación, no hay evolución. Necesitaría un poco de agua. Tengo la bola seca. ¿Parlo, eh? Sí. Mete la jaqueta. Tenia un fred terrible. Quan he començat a parlar, abans de parlar m'ha començat a agafar una calor. Gràcies. Movimiento asociativo. ¿Y qué decir del movimiento asociativo? Un gran trabajo el que hacen las asociaciones de personas con esclerosis múltiple. Hace poco más de 1 año conocí a Helen y mi vida ha experimentado un nuevo cambio. He conocido a gente fantástica, con la que comparto un montón de cosas y que evidentemente tenemos mucho en común. Apenas hace 1 mes de las jornadas de Madrid, donde una vez más me emocioné con los testimonios, con José Antonio Marín y Joana Villar. Aprendí del neurólogo doctor Miralles y sonreí y lloré con la fantástica presentadora Marta Delgado. ¿Y qué decir del presi? El gran José Antonio. Sin él y toda la gente que nos rodea, mi vida no estaría tan llena de ilusiones y amor. Ya acabo. Aprendizaje. Está claro que de todo se aprende y que es muy duro convivir con el puto calvo. Muchos de vosotros ya sabéis quién es, otros no. Pero lo que he empezado a aprender es hacer algo que nunca había hecho. Empezar a vivir también para mí. Disfruto de cada momento, de cada instante. Para mí ahora todo es importante. Me siento querida, necesito querer. Me he vuelto tan egoísta que os necesito a todos y a cada uno de vosotros. Mi conclusión es que está en nuestras manos hacer de las dificultades un gran reto y que de una manera u otra lo vayamos sobrellevando. Vivir, disfrutar de la hora y ser feliz. Muchas gracias. Mi vida no sería la misma. Muchas gracias, Juan. Hola, soy el marido de la Susi. Gracias.